cóctel de medicinas que recibió el expresidente Donald Trump cuando se enfermó de coronavirus y que lo sacó rápidamente del hospital. Resulta ser que hay informes que este tratamiento es poco utilizado en los hospitales. Luis Gerardo Núñez en vivo nos dice cuál es la explicación para esto, Luis. Cristal, amigos, aparentemente desconocimiento. Estos son los llamados anticuerpos monoclonales. El día de hoy un paciente hispano que se salvó gracias a esto quiere hablarle. Es gratis, no cuesta dinero, el gobierno lo paga. Hace dos semanas José fue diagnosticado con coronavirus. Creemos que es las alergias o un resfrío y en esta temporada no se juega con nada. Cuenta José que fue a un ER y el doctor lo mandó a su casa a hacer cuarentena, pero él había escuchado de los anticuerpos monoclonales. El presidente Trump, cuando tuvo el COVID, le dieron los anticuerpos y todo el mundo pudo ver cómo él se recuperó muy rápido. La terapia de la compañía Regeneron y también la farmacéutica Eli Lilly ha sido uno de los tratamientos aprobados por la FDA de emergencia para pacientes con COVID. Y estos son unas proteínas que matan el virus. El diario The Wall Street Journal recientemente reportó que el medicamento está subutilizado en hospitales. Algunos médicos desconfiados, otros no lo prescriben, también desconocimiento. ¿A quién le sirve? Dice el doctor. Personas mayores, personas que tienen la presión alta, personas que tienen problemas con los pulmones. Para este tratamiento tienen 7 a 10 días para que sea efectivo. José fue al Hospital Metodista de Houston antes de que sus síntomas empeoraran. El tratamiento endovenoso lo completó en 2 horas. En 7 días ya casi estoy en 90%. Mire cómo hasta brinco y todo, gracias a Dios. ¿Escucharon lo que dijo José? No se requiere de un seguro. El otro punto es que esto sí requiere de una máquina, personal de salud, porque es por vía endovenosa. Requiere de un hospital, de una clínica. Pero ¿saben qué hicieron en El Paso? En un centro de convenciones instalaron un gran centro de terapias. Y ellos dicen que evitaron que 100 personas fueran al hospital. Sin duda, Cristal, hay que recordar a nuestra gente que puede solicitarlo.